La escuela de la Bauhaus supuso un antes y un después en la arquitectura y en el diseño gráfico industrial. Su filosofía de líneas puras y sencillez, pero sin alejarse de la elegancia y la sofisticación, siguen hoy todavía vigentes. Ahora, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, la Diputación de Zaragoza repasa su historia y sus logros. Nunca 14 años fueron tan fructíferos y en una época tan convulsa, la Alemania de entreguerras de 1919 a 1933. Ahí nació la Bauhaus, una escuela de arquitectura y diseño. Profesores que sumaron disciplinas y creatividad, que buscaban sobrevivir a un ambiente cargado de destrucción. Alumnos dispuestos a aprender y disfrutar. De ese deseo de aire fresco nacieron estas sillas, objetos cotidianos, racionales y bellos, para hacer la vida más feliz a la gente. Que todos los elementos cotidianos tuviesen un diseño extraordinario y que además fuesen estandarizados y que además fuesen producidos industrialmente. ¿Para qué? Para que la gente tuviese acceso a eso. Calidad de vida por calidad de diseño. De los tres directores que tuvo la escuela, Mies van der Rohe es el más conocido. Diseñó la silla Barcelona. Su menos es más sigue de plena actualidad, lo mismo que estas tipografías ideadas hace 100 años. La Diputación Provincial celebra con el Colegio de Arquitectos el centenario de esta vanguardia. Bauhaus sigue siendo referencia no solamente de vanguardismo en arquitectura, en arte, en diseño, sino también como un movimiento de revolución cultural, la búsqueda de un hombre nuevo. De lo incómodo que fue este experimento artístico y pedagógico, innovador y moderno, dice mucho que los nazis registraron sus sedes en múltiples ocasiones, hasta cerrar la escuela en 1933. Lo que no evitaron es que sus icónicos diseños alimentasen nuestros días.